Sí, evidentemente enero siguió la tendencia que ya teníamos en el 2021, siempre en alza, tenemos un 17% y pico de mejora con respecto al otro enero, lo cual estamos hablando de enero del 2021, mejora con enero del 2020, que está ya, es prepandemia, con lo cual es una buena cifra. Lógicamente hay un rango menor con diciembre intermensual porque diciembre atrae mucho las compras, pero ya la tendencia viene muy positiva en la mayoría de los rubros. Justamente juguetería impulsó mucho en los primeros días, regalos para los niños, etcétera. Pero bueno, ahora justamente estamos esperando este nuevo hito que es el inicio de las clases para que sea la tendencia, siempre normalmente es la tendencia de cómo viene o puede llegar a venir el resto del año. ¿Hay algún sector que está retrasado en esta recuperación que ustedes están notando puntualmente, algún rubro? Sí, todo lo que tiene que ver en algún sector con el rubro de perfumería, evento, alguna cosita de esa está quedando, alimento quedó estancado, pero también lo que pasa que nosotros vamos notando que el porcentaje este que estamos dando tiene mucho que ver con que los lugares turísticos son los que más aportan a este porcentaje. De repente Rosario tenga un guarismo un poco diferente que Córdoba, Mendoza, que el aporte que hacen ellos. ¿Por qué? Porque hay mucha más gente que vacaciona en el país y ese consumo quedó. Por lo cual estamos viendo que si bien alimento está parejo, por esta misma atracción, en otros años ha bajado porque había menos gente consumiendo y se elevaron rubros, por ejemplo, que tiene que ver con repuesto de autos, que tiene que ver con cubiertas, porque mucha gente salió a vacacionar. O sea, es la lógica que podemos pensar qué ocurriría a cada uno de nosotros en estas fechas para antes de salir de viaje. ¿Qué pasa con los locales que estaban cerrados? ¿Hubo alguna modificación en esos números? Sí, yo le puedo hablar a nivel local como nacional, se vienen ocupando, tal es así que en algunos rubros hay falta de personal, porque la pandemia generó otra circunstancia, en algunos lugares personal capacitado, mucha gente que ya está negociando trabajo home office. Entonces, bueno, hay una nueva perspectiva en cuanto al mundo laboral y cuanto al mundo de los negocios, pero lentamente vamos yendo a una semi-normalidad. ¿Cuál es la proyección para este año? Hablábamos del presente, hablábamos de lo que pasó, pero ¿cuál es lo que por ahí se piensa como proyección? Bueno, es un año, todos dicen desde fuera, va a ser un año muy duro, muy difícil, pero este acuerdo, semiacuerdo con el fondo, creo que va a llevar alguna certidumbre mayor, si es que realmente no hay ningún proyecto de ajuste fuera de esto. La industria, estaba leyéndolo a Guillermo Moretti de la Federación Industrial, el crecimiento que ha tenido y el crecimiento sostenido. Hay rubros, por ejemplo, que están protegidos de alguna manera a través de las importaciones, entonces hoy se está consumiendo lo local, es una muy buena política. O sea, si la industria funciona bien, toma personal, el comercio empieza a rehabilitarse, creo que podemos tener un año más allá de las dificultades, un año en mejora con respecto al 2021. Imagino que les debe dejar tranquilo la confirmación de los planes oficiales, ¿no? A nivel nacional, a nivel provincial, como Billetera Santa Fe, que se van a mantener en el tiempo. Los medios electrónicos de pago han consumido el 70% de las compras en distintas modalidades, por lo cual que se confirme que eso continúa, que se continúe la rueda 12 que lo habíamos pedido y demás, nos garantiza que de alguna manera va a haber continuidad.